Estamos hablando de antropología, nos preguntamos quién es el hombre. Y además nos topábamos al principio con un problema, y es que no teníamos muchas garantías de poder responder con objetividad a esa pregunta, ¿quién es el hombre? Por la razón sencilla de que en la pregunta se encara el hombre consigo mismo. A un hombre le puedes preguntar qué es España, y como espectador de España te podrá contestar más o menos lo que él ve de España, o quién es un pájaro y te lo contará también. En cambio, cuando el hombre te ha de contar quién es él mismo, este hombre es a la vez sujeto y objeto de la proposición, es espectador y es actor. ¿Qué garantía tenemos de que el hombre, al mirarse a sí mismo, acierte consigo mismo, o acierte a decirnos qué es lo que ve de sí? O aun cuando nos llegue a decir qué es lo que ve de sí, ¿qué garantía tenemos de que cuando yo digo lo que veo de mí es exactamente lo que en mí hay? Yo lo que puedo decir es lo que veo de mí, pero es que a lo mejor lo que veo de mí no es lo que de verdad cuenta en mí. Y por esto hemos hecho la larga digresión a través de la historia y a través de la antropología y proposiciones filosóficas de la antropología para poder situar por lo menos dos puntos esenciales de referencia, uniendo los cuales al final podamos tener por lo menos una lejana, quizá diluida fotografía de lo que es el ser del hombre. Evidentemente el ser del hombre que conocemos hasta hoy, puesto que como ya sabemos y no hemos de repetir más, nadie nos garantiza tampoco que el hombre que estamos siendo sea el hombre ideal o el hombre logrado. Es muy posible que el hombre dentro de 1000 años sea absolutamente diferente de nosotros. Por otra parte, también sabemos que el hombre, a pesar de que ha corrido mucho en 2 millones de años, sin embargo está en un punto donde las dos líneas de partida que son convergentes todavía no se tocan, no han logrado el vértice. Estamos, por tanto, en la inteligencia, y la inteligencia es un gran logro, pero no ciertamente el logro. Pintábamos esta idea, que ahora mismo volveremos a explicar, como si la evolución que empezó en el punto alfa y que empezó pues por dos grandes líneas que al final quieren converger, o sea que por tanto cada vez se condensa más el ser, donde aparece el hombre, que es aquí, sería el lugar de la conciencia, donde las cosas, después de ser subterráneas y andar a oscuras durante millones de años, al final en el hombre estas cosas saben quiénes son ellas. Esta es la inteligencia. Pero estas dos líneas, que tienden a converger, a apuntarse en el vértice, todavía no han convergido aquí. Esto quiere decir que el vértice o punto omega no se ha alcanzado. Por tanto, toda esta punta del campanario, esta punta más oscura que pinto, es una punta que no hemos logrado ciertamente. Estamos aquí y vimos un poco por intuición que posiblemente, si esto se llama el entender, al final la concreción, la juntura del mundo sea el amar, que no hemos logrado evidentemente. Hoy entendemos mucho pero amamos poco, o digamos que estamos en un mundo todavía separado, divergente, puesto que entender no junta, sino que lo que junta es amar. Entender puede incluso separar. Retengamos pues esta idea, retengamos también la pregunta que vendrá el próximo día y que querrá ser el final del curso: ¿quién es el hombre? Y recordemos que hemos intentado explicarlo por una larguísima historia. Una historia, esta es la lección de hoy, en la cual el hombre no es un punto, sino un punto de una línea. Por tanto, no un punto desligado. Usaré la palabra, que ya ustedes conocen porque la he usado otras veces, la palabra de Edgar Morin, al cual dije una vez que hay que tener en cuenta siempre. Es un gran antropólogo, un hombre que viene de muy lejos y de muchos caminos, y que además posee la mejor máquina informativa del mundo en París. Dije que hay que tenerle en cuenta, y ahora desgraciadamente me desdigo, porque los dos últimos libros ya no son de la altura de su primer libro, que es El hombre peninsular, que él titula de otra forma, El paradigma perdido. No sé por qué Edgar Morin se está perdiendo en la selva. Dejémoslo, digo, porque como yo aconsejé que el libro que apareciera de él, que se comprara, y yo lo he cumplido, ahora les digo que porque lo he cumplido, no hay para qué haberlo cumplido, pues los últimos libros ya son tres en realidad. El hombre occidental, cómo salir del siglo XX, este lo cité una vez, y el método de la naturaleza, no son lo que prometía el primer libro, ni mucho menos. En fin, y en síntesis,
que podemos seguir viviendo y sabiendo antropología sin hacerle tanto caso a nuestro querido Edgar Morin. Pero sí, recojo una idea de él, y es que el hombre, pero el último hombre, no el hombre de la gran evolución, nosotros, hemos pasado por dos etapas que no podemos tener, no podemos olvidar, y que hemos de tener en cuenta a la hora de explicar esta lección, que ya, como repito, se acerca al final. No la antropología, pues tendremos que hablar, sí, dada la materia que no hemos explicado, tendríamos que hacer un segundo año de antropología. Como ustedes tienen tanta paciencia, a lo mejor lo decidimos, pero ya veremos. El hombre, para Morin, ha tendido durante los últimos siglos a ser un hombre insular. Insular significa de la ínsula, de la isla. El hombre ha creído que en el universo él es un ser, pinto el hombre como siempre, este es el hombre, es un ser completamente aislado. Y además se comporta como tal. Aislado significa insular, aislado, en la isla. El hombre durante muchos años ha visto los animales como una realidad lejos de él, o cerca, pero que no le toca. Él sin los animales funciona perfectamente. Y ha visto las plantas también aisladas de él. Él sin las plantas funciona perfectamente. Esto en cuanto al tiempo, en cuanto a la geografía. Pero en cuanto al tiempo sucede lo mismo. El hombre ha tenido la mala costumbre de ser isla en el tiempo. Los paleolíticos, nuestros abuelos. Bueno, el paleolítico lo hemos estudiado en los libros de historia o de paleoantropología. Bien, esto sucedió hace 2 millones de años, eran unas gentes muy especiales, muy retrógradas, muy peludas y muy... Y eran tus padres. Eso no lo hemos dicho hasta ahora. O es que hemos caído del cielo, la semilla nuestra. Estos hombres hirsutos, peludos y desmañados son nuestros antecesores. Pero sin embargo seguimos con la isla. En cuanto a la historia, somos islas. Todo el pasado, bueno, es pasado. E incluso el futuro, bueno, pues es futuro. Hay que superar la idea de la insularidad. El hombre no es una isla. El hombre insular, por tanto, se supera, da un paso adelante y lo da, pero lo da de mala manera. Al final se queda peninsular. O sea que el hombre dice, sí, 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 yo tengo, estoy atado, yo dependo del animal y dependo de la planta. Y además dependo del pasado y dependo del futuro, sí, pero bueno, mira, yo soy el hombre de tal categoría y soy tan guapo que yo sí dependo del animal, pero por un apéndice pequeño que se llama un istmo, que une la península con el continente. Yo tirando largo soy peninsular, tirando largo. O sea que curados de la ínsula, no nos curamos demasiado y nos decimos peninsulares, sí, sí, yo soy pariente del animal, pero mira, pariente lejano. Yo tengo que ver con la planta, pero, bueno, ¿cuánto son medicinales las plantas? No demasiado. El hombre peninsular. Y estamos, dice Morin, superando ahora el hombre peninsular y vamos descubriendo que somos continentales. Como dicen los ingleses de nuestro breakfast, continentales. Porque los ingleses no desayunan como nosotros. Nosotros somos continentales. El continente significa que es una forma de ser por la cual puedes viajar de extremo a extremo sin tener que volar ni navegar el continente. Es común. El hombre es continental. Pongámoslo y ahora veamos lo que esto significa. Todo esto es un tributo que hacemos a Morin, al cual a lo mejor no volveremos a citar ya, si no se porta mejor. El hombre continental. Fíjense qué evolución hemos hecho de arriba abajo, porque es de abajo arriba, evidentemente. El hombre poco consciente, y ahora verán la palabra para qué la uso, el hombre poco consciente tiende a aislarse, incluso de los demás, evidentemente. Por ejemplo, el sabio, el listo, el guapo, el afortunado, pues fácilmente se extrae de la masa y se insulariza. Pero también ahora, hasta ahora, lo hemos sido en cuanto a toda la evolución que hemos acabado de estudiar, insulares. Si tenemos un poquitín más de cultura y damos un paso más, a regañadientes llegamos a ser peninsulares, colgaditos del continente por un istmo de mala muerte que nos duele encima. Y si logramos más y pensamos bien, que es lo que pensaremos esta tarde,
digamos, ser continentales. ¿Continentales qué significa? Bueno, pues que el hombre no es extraño a nada. Está pegado por todos sus lados al otro, al continente. Es continente el hombre. Y esto vale tanto para el tiempo como para el espacio. Pongamos pues la dimensión espacio-temporal, que ya conocemos, espacio y tiempo, y veámoslo. Empecemos por el tiempo, ya que tenemos la figura pintada y que conocemos. Todo empezó un buen día no, porque no había día todavía, todo empezó en un momento dado en Alfa. Y Alfa, con su inmensa densidad, pero notemos bien, y ahora retengan la palabra y la letra alfa, que está tan explicada, pero para que vean lo que significa continental, justamente porque esto es, ingresa en el hombre. Un hombre definido como insular no es un hombre, no se engaña. Un hombre definido como peninsular se acerca un poco a la definición, pero no es el hombre. El hombre es continental, tan continental que el continente no se distingue de él. Y tan continental que sin este continente el hombre no es nada, ni isla siquiera. Que el hombre crea que es isla es que se lo cree, pero no lo es, es una opinión. Y que el hombre crea que es península es una opinión, no lo es. El hombre es, aunque crea que es insular, es continental. Y sin continente no estaríamos aquí, ni seríamos el que somos, puesto que todo en nosotros, tanto el espacio como el tiempo, cuanto la evolución espacio-temporal de la cual somos hijos, es continental.